hija. Vámonos. Nos castiga con rayos del cielo. ¡Cuidado! ¿Pero qué hicimos? No lo sé, hija. Cuando Zeus sepa quién destruyó su estatua, te convertiré en piedra por 1,000,000 años. Ah, no te preocupes, nunca lo sabrá. ¿Eh? Ya lo supo. ¡Hércules! Yo me voy. Hasta luego. ¡Adiós! ¡Acércate, Hércules! Sí, padre. ¿Por qué me has hecho enfadar, Hércules? Responde. ¿Y ahora qué hizo nuestro hijo? ¡Otra vez estuvo jugando con mis rayos! ¿Cuándo aprenderás, Hércules? Lo siento mucho, madre, pero me aburro mucho aquí. Quiero que te asomes al mundo mortal, hijo. Y mira la destrucción que has causado. Ve cómo los mortales deben trabajar para reconstruir su ciudad. Tardarán muchos meses en reparar el daño que has causado. No pensé en eso, padre. Eres muy fuerte, Hércules, pero no ves las otras fuerzas que hacen de un hombre un héroe. ¿Otras fuerzas? ¿Qué músculos podré necesitar que no los tenga ya? Eso es lo que debes aprender. Es por eso que te asigno 4 trabajos. Realízalos todos. Solo entonces te concederé libertad para buscar las aventuras que quieres. ¿4 trabajos? Yo pensaría al menos en unos 12. Los establos llevan siglos sin limpiarse. No, Hera. Es joven. 4 trabajos. Tan solo. ¡Qué suerte! Por fin podré ver del mundo algo más que solo nubes. Te ordeno que vayas a 4 sitios nada más. Ma, para que lo hagas, te prestaré a Pegaso. ¡Al fin! ¡Qué bien! Hércules, este es un viaje peligroso. Ten cuidado. Y recuerda que el poder no solo viene de tus músculos, sino también de tu mente y corazón. ¡Que la suerte de los dioses te acompañe! Mm.
¡Qué calor hace aquí! Ya casi llegamos, Pegaso. Mi primer trabajo está cerca, en la aldea de Stínfalo. ¡Paraguas! ¡Compre su paraguas! ¡Miren! ¡Hechos con la mejor madera! ¡No arriesgue su vida un minuto más! ¡Rápido, quiero! ¡Necesito un paraguas! ¡Claro! ¡Tenemos cientos de colores y miles de variados estilos! A mí no me importa el color. ¿Ah? ¡Solo dame uno! ¡Rápido! ¡Gracias! ¡Vuelva pronto! ¡Qué aldea tan rara, Pegaso! Por lo que veo, debe haber grandes tormentas por aquí. ¿Ah? ¡Nunca de los nunca llueve en Stínfalo! ¡Qué raro! ¿Una comadreja que habla? ¡Una Marta, grosero fortachón! ¡Soy una Marta, no una comadreja! ¿Entiendes? Mil disculpas. Ahora querrás saber por qué hablo, ¿no? Se me estaba ocurriendo... ¡A ti qué te importa! Bueno, te contaré. Yo era una hermosa princesa. Un día... se me ocurrió mencionar que... ¿quién sabe? Quizá yo era más hermosa que la diosa Hera y... ¡ahora soy Marta! Bueno... ¿quieres un paraguas? ¿Para qué querría un paraguas en medio de este desierto? ¡Qué oportuno! ¡Las aves! ¡Las aves! ¡Es la última oportunidad! No necesito un paraguas. ¡Conste que te lo advertí! Yo no veo... ¡ah! ¡Las aves! ¡Por Zeus, cuchillos! ¡Regresa! Necesita un paraguas. Podría matarlos con mis propias flechas, pero son demasiados. ¿Cuántos paraguas necesitarías? Hagamos un trato. ¿Tres? Por el precio de... ¿tres? Ah, tú y tus paraguas me han dado una idea. ¡Vamos tras ellas, Pegaso! Ellas.
llamaste, fortachón? Mi nombre es Hércules. Bueno, Erk, has hecho lo que nadie había hecho. ¡Destruiste mi negocio! ¿Qué rayos te sucede? ¿Quieres decirlo? De verdad lo siento. Quizá parezca una rata crecidita, pero tengo gustos de caviar y sueños con champaña. ¡Felina, espera! Soy una princesa. No nací para andar así. ¡Felina, espera un segundo! Me quedan otros 3 trabajos. Felina, quédate conmigo y haz lo que te diga. ¿Y cuánto pagas? Sin impuestos, claro. Lo siento, pero no hay paga. Pues lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Excepto algún tesoro que pueda encontrar. Estoy contigo. Hércules necesitará más que una comadreja engreída para realizar sus trabajos. Espera que se enfrente a la hidra. Ya veremos cómo reacciona. Me prometiste un tesoro. ¿Y qué es lo que recibo? ¡Una visita gratis a este pantano! ¿Has olido a una Marta mojada? ¡Necesitaré mucho perfume! ¡Shh! La hidra puede estar cerca. Tengo que volver con una botella de su veneno para cumplir con mi segundo trabajo. ¿Dijiste veneno? Sí, el veneno de la hidra es el más mortal del mundo. ¿Algo más? ¿Aliento de llamas? ¿Humo por las orejas? ¡Oye! ¡Espera! ¿Dónde está esa hidra venenosa? Calla, espero que no nos haya visto. ¡Nos vamos! ¡Ya nos vio! Quédate conmigo y haz lo que te diga. ¿Acaso tengo alternativa? ¡Deprisa! ¡Sube a mi hombro! ¡No, Felina! ¡Mejor al otro! ¡Al otro! ¿Llegarás a decidirte? ¡Ahora al otro! ¡Perfecto! ¡Me rindo! ¡Todo esto es demasiado!
demasiado para mí. Mira al monstruo, Felina. Ahora el veneno. Mira, no estuvo tan mal. Ay, me rindo. Todo esto es demasiado. ¿Va bien, Hera? Tienes suerte. Es destreza, cariño. Ahora veamos cómo resuelve la situación con la Górgona. ¡Erg! Creo que me estás haciendo trampa. ¿Recogías tesoros a mis espaldas? No, solo son unos recuerdos. ¿Qué? ¿Plumas de ave de estínfalo? Toma, necesito que esté muy bien pulida para que pueda verme en ella. ¿Te crees muy guapo? Alguien por aquí tiene un gusto muy extraño sobre estatuas. No son estatuas, sino hombres convertidos en piedra. Perseo, mi medio hermano, me ha contado de este lugar y de la Górgona que vive aquí. Es tan diabólica que con solo verla a los ojos convierte a los hombres en piedra. Por eso voy a usar como espejo la pluma que tú puliste. La verdad, Erk, no estás mal. Claro, para ser un espécimen masculino. No me gustaría enviarte a Zeus como pieza de museo. Que alguien más destruya esa Górgona, ¿no crees? Ah, no tengo que destruirla. Además, es inmortal, no puede morir. Tenemos que quitarle tan solo un cabello. Oh, ¿solo se trata de eso? ¿A un monstruo que puede convertirte en piedra? Estoy seguro que es ella. ¡Mírame, Hércules! No soy tan tonto como tú crees, Górgona. Solo una miradita. Veo todo lo que necesito en mi espejo y nada más. No, no miraré. Decidido, no miraré. Solo un vistazo. Seguro que un hombre fuerte como tú no tiene miedo de mí. No es miedo, Górgona, sino precaución. Las cosas en los espejos están más cerca de lo que parecen. Hércules, siente mi aliento en tu cuello. Voltea, Hércules. Voltea y mira mis ojos. No, no lo hagas, Hércules. ¡Mírame! No soy fea, soy muy bella. Soy la mujer más bella que jamás han visto tus ojos. Voltea, Hércules. Voltea y ve por ti mismo. No voltearé. ¡Mírame a los ojos, Hércules! ¡Mírame! ¡No! ¡No lo haré! ¡No caeré en tus redes! ¡Lo harás, Hércules! ¡En algún momento! ¡La flecha no te servirá de nada! ¡No puedes lanzarla! ¡Y aunque pudieras, soy inmortal! ¡Nada podrá herir jamás a Górgona! ¡Nada! ¿Ves? ¡No puedes herirme! ¿Qué magia somnífera es esta, Hércules? ¡Me está dando sueño! Estamos a salvo, Felina. ¿Te murió? No, solo duerme. Mojé mi flecha con el veneno que sustraje de la hidra.
Su magia no la mató, pero dormirá lo suficiente para que tomemos esto. Bueno, nuestros tesoros ya incluyen plumas de aves, veneno de una hidra y una serpiente. ¡Prometes un tesoro y resulta que no hay nada! ¿Sí sabes lo que es un tesoro, Erk? Por supuesto. Por cierto, el último trabajo es tomar unas manzanas de oro. ¿Ahora manzanas? ¿Esperas que una hermosa princesa como yo arriesgue su vida por...? ¿Dijiste de oro? Te juro que nunca lo permitiré. Escucha, Hera. ¡No trates de convencerme! No. ¡Las manzanas de oro son mías! ¡Fue un regalo de bodas de la Madre Tierra! ¡Hércules solo hace lo que le ordené! ¡Y te advierto, Hera! ¡No se te ocurra interferir! ¡Erk! ¡Erk! ¿Habías visto un árbol tan hermoso en tu vida? ¡Es como una pintura! ¡Tan perfecta en su delicada tranquilidad! ¡Hasta me dan ganas de llorar! ¡Esas manzanas deben valer una fortuna! ¿Eh? ¡Tú ya has hecho mucho! ¡Yo me encargaré de eso! ¡Felina! ¡Espera! ¡No es tan fácil como crees! ¡Seré muy rica! ¡Tendré muchos sirvientes! ¡Vengan con mamá! ¿No? ¡Como quieran! ¡Corre, Felina! ¡Cuidado! ¡Correr! ¡Pero si ni siquiera puedo caminar! ¡Qué serpiente tan grande! No haremos nada. Tú te haces a un lado. ¡Erk! ¡Ah! ¡Erk! ¡Erk! ¡No, no te expongas! Bueno, ¿y ahora qué esperas? Soy yo quien viene por las manzanas, no la pequeña. ¡Ya basta! ¡Déjala en paz! ¡Es a mí a quien quieres! ¡Cómeme! ¡Adelante! ¡Cómeme! ¡Pero deja ir a mi amiga! No te preocupes, Hércules. ¿Eh? No comeré a nadie.
¿Zeus? ¿Zeus? Casi me matas del susto. ¿Por qué juegas conmigo? Lo siento, querido hijo. Solo hice lo que debía. Ahora ya has cumplido con todos tus trabajos y demostrado tus fuerzas. Con las aves de Estínfalo demostraste tu inteligencia. Con la Hidra demostraste que trabajas en equipo. Con la Górgona demostraste fuerza de voluntad. Y ahora has demostrado claramente la fuerza de tu valor. Estabas dispuesto a sacrificarte para salvar a tu amiga. Como recompensa, te voy a conceder un deseo, Hércules. Dilo, y se te cumplirá. Quiero solo una cosa. Que Felina recupere su forma original. Tus deseos son órdenes. ¡Oh, cielos! ¡Eres hermosa! ¿Qué? ¿Creíste que era mentira? Puedes explorar toda la Tierra, Hércules. Todo el mundo te espera. Ahora, hijo, para que realices tus aventuras, te doy a Pegaso como regalo. ¡Vive bien, Hércules! Recuerda lo que aprendiste con estos trabajos. Y algún día serás conocido como el más grande de todos los héroes.